Muy buena gente, aquí esto es un nuevo vídeo, esto es un nuevo tutorial de ZBrush. Ya sé que ha pasado tiempo desde el último vídeo y último directo que subimos aquí al canal. Lo que pasa es que han pasado tantas cosas este verano que iréis poco a poco viéndolas, sobre todo una muy muy grande que lo veréis dentro de unos meses aquí en el canal también, ya os explicaré y toda la movida, ¿vale? Pero bueno, después de este verano loco que ha sido, venimos de nuevo a los tutoriales, a los directos, siempre que se pueda. Aún y todo, estos meses voy a estar bastante ocupado, pero eso, vamos a volver con cierta frecuencia ya al canal de nuevo, ¿vale? A subir cosillas y a estar de nuevo con vosotros, ¿vale? Deciros, nada, en 20 segunditos, que este es el último mes para matricularse en el curso que empieza en octubre, ¿vale? Curso que dura 8 meses más 1, ya sabéis, en el canal, en la web de asworldstudios.com, en la sección cursos, está todo detallado, ¿vale? Así que último mes de matrículas, por si queréis inscribiros. Y nada, fuera de eso, empezamos ya con la clase, con el tutorial de hoy, ¿vale? Es curioso porque yo pensaba que este tutorial ya lo había subido, ¿vale? Pero un suscriptor me consultó, oye, ¿cómo se hace esto y cómo se hace aquello? Y dije, pero esto no lo tengo subido. Y empecé a revisar y efectivamente parece que no tengo subido. Entonces, hoy voy a explicar una cosilla que es súper importante y que sobre todo a la hora de hacer detalles y tal, os va a servir muchísimo, ¿vale? Y al final del vídeo, un truquillo que yo creo que es brutal, ¿vale? Que yo lo utilizo, igual hay una manera mejor de hacerlo, pero yo lo utilizo así y a mí me funciona muy bien. Así que os lo enseño al final del vídeo, ¿vale? Entonces, hoy vamos a ver el Morph Target, ¿vale? Es una herramienta brutal que consiste básicamente en que puedes deshacer lo que hayas hecho en el momento, pero de manera localizada, ¿vale? Entonces, fijaros, yo tengo, por ejemplo, esto, imaginaos que es una ropa, ¿no? Por ejemplo, y esto es una costura, ¿no? Aquí tengo una costura, perfecto, increíble. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos una costura así, también luego haremos hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, para cambiar de dirección. ¿Qué pasa? Que aquí queda esto como una parte que no queremos, o sea, que querríamos como recortar, ¿no? Vale, alguno me dirá, vale, pues haces una máscara por aquí, ¿sabes? Y ahora cuando hagas esto, ¿sabes? De alguna manera, bueno, esto de manera bien, pero de alguna manera evitas. Pero claro, no siempre es efectiva del todo. Se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer con un poco más de cuidado de lo que he hecho, se puede hacer. Pero esta herramienta es brutal, veréis. Aquí en Morph Target hay una pestañita aquí a la derecha, ¿vale? Tenemos aquí un botoncito que pone Store MT, que es Morph Target, ¿vale? Entonces, lo que hacemos con esto es guardar el punto en el que estaba el modelo, ¿vale? Le damos, ¡pap! Y como veis, se activa toda la movida del Morph Target, pero nosotros ahora simplemente vamos a hacer el mismo detalle que acabamos de hacer antes, ¿vale? Imagínate que estamos haciendo la ropa de alguien, ¿vale? Y hemos hecho un par de costuras que queremos que sean estas dos. Vale, ¿cómo borramos esto? Pues muy sencillo. Vamos aquí, en la M tendremos Morph, ¿vale? La herramienta Morph. Y con esto, fijaros, que devolvemos al estado anterior, ¿vale? Tener cuidado porque aquí tiene una pequeña bajada, fijaos, ¿vale? Por eso está pasando esto. Vamos a tener un poquito más de cuidado con esto, a ver. Con la bajada. Así. Con un poquito de cuidado aquí. Ahí. Y ahora, por ejemplo, podemos suavizar la esquina. Suavizamos esto. Y como veis, hemos eliminado ese contratiempo que nos ha salido ahí, ¿no? O sea, es una, de una manera muy, 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 muy útil. Muy bien, decís, vale, esto está ya listo. O sea, ya lo tengo como quiero. Incluso aquí podéis esculpir un poquito para que quede esta parte un poquito mejor. Así un poquito más hundida hacia adentro. Así, perfecto, perfecto. Vale, increíble, ¿vale? Entonces, ahora imaginaos que aparte de la costura, pues queréis añadir cierto detalle, ¿no? Solamente en esta parte de aquí. Pues borráis, ¿vale? El Morph Target. Que borrar el Morph Target no es borrar el detalle o borrar, no, 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 lo único que borras es como el estado que has guardado antes, ¿vale? Entonces, si le damos de nuevo a Morph Target, lo que guarda ahora es el nuevo estado, que es este, con la costura, ¿no? Entonces yo ahora cojo, por ejemplo, el estándar, me cojo el alfa, ¿vale? Un segundito, dejadme que pause este vídeo, vale, ahí está, que estaba grabando un vídeo y tal. Imaginaos que yo hago así, ¿no? O sea, ya sé que es muy chapucero el detalle, ¿eh? Eso me da igual ahora mismo, ¿vale? Pero entonces, solamente quiero que esté en esta parte de aquí. Claro, como os he dicho antes, podéis hacer con una máscara, lo que fuera, se puede hacer, ¿eh? Pero también tenéis la opción de, con el Morph, ahora eliminar lo que no os interesa. ¿Veis? Con un pincelito grande, por ejemplo, vais eliminando. ¿Ok? Y así tenéis un mayor control de lo que queréis que se vea, lo que no queréis que se vea, ¿vale? Hacéis así, por ejemplo.
Así, aquí todavía tenéis un poquito de relieve. Si queréis podéis eliminar, por ejemplo, la esquina también. ¿Vale? Quitamos en la esquina, por ejemplo, aquí en esta esquina, porque la esquina va a ser diferente. Pues cogemos esto, ¿vale? Y queremos que sea como una esquina limpia. Entonces quitamos el Use Tablet, que ya lo utilizamos en varios tutoriales anteriores, ¿vale? Y con esto limpiamos del todo la esquina, ¿vale? Así, limpiamos del todo la esquina, perfecto, limpito, limpito. Ahí, y ahora la otra, por ejemplo, ¿no? También podemos quitar un poquito de Focal Shift, ¿vale? Para que no sea tan suave. Ahí veis cómo es más agresivo ahora. Eso es. Y borramos ahora esta parte de fuera, que no nos interesa. ¿Vale? Y como podéis ver, tenemos un control absoluto para poder hacer todas estas cositas, ¿no? Entonces, básicamente el Morph Target es una herramienta para poder guardar estados. Y por supuesto, con estos valores de aquí podemos como alternar y hacer como juegos de entre un estado y otro, ¿vale? Por ejemplo, el primer Morph, lo que puedo hacer es quitar el estado, el nuevo estado, para llevarlo al anterior. O sea, quitarle opacidad, ¿vale? Fijaros, podemos hacer que dejemos así. O bien, para exagerar un poquito el detalle, ¿vale? En la misma zona que hemos creado. Entonces esto sirve como, digamos, o amplificador, o bien para disminuir un poco el detalle en esa zona, ¿no? Y veis el corte que queda bastante bien, y eso que lo he hecho así, en plan, un poco rápido, pero queda bastante guay. Entonces, volvemos un poco al estado original, que era, no sé si este o este, bueno, no sé, el que fuera, ¿vale? Y os voy a enseñar una cosa guapísima, o a mí por lo menos me gusta muchísimo, ¿vale? Y es que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos, digamos, una cara, ¿no? Borramos esto, ¿vale? Digamos, cuando tenemos una cara, vamos a hacer aquí cualquier tontería, ¿vale? Bueno, esto con la tablet, así perfecto. Cualquier tontería así pequeñita. Así, pam, pam. Muy bien. Así, cualquier cosita, ¿vale? Simplemente para que veáis un ejemplo. Vale. Increíble. Y aquí hacemos los ojitos. Vale. Entonces, ahora, normalmente que querríamos meter un poquito de detalle, ¿no? O sea, a este modelo. Eso es. Vamos a ver si suavizar un poquito, que la geometría está un poco rota por ahí. Genial. Y ahora querríamos meter un poco de detalle. ¿Qué pasa? ¿O qué os ha pasado a muchos de vosotros? Que el típico detalle, por ejemplo, los poritos, ¿no? Que metemos con un spray, por ejemplo, o con un también drag rect, que solemos meter los detallitos. Cuando tú vas metiendo detalles, de hecho voy a guardar los dos modelos para que veáis la diferencia. Cuando yo voy metiendo detalles, por ejemplo así, ta ta ta, con unos alfas, cualquier alfa, da igual que sean alfas comprados, alfas hechos por vosotros, lo que fuera, ¿no? O sea, un poquito así vais metiendo y tal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, en este, con este en particular no pasa tanto porque tiene mucho espacio vacío, ¿vale? O sea, espacio vacío quiere decir que normalmente cuando hacemos unos alfas de piel y así, no suelen ser transparentes, o sea, como este, ¿no? Como veis aquí, como tiene transparente y los puntitos sueltos. ¿Qué pasa? Que los alfas de piel suelen ser como más grisáceos, ¿no? Entonces, como que van modificando el volumen, ¿vale? De todo el modelo en general. Bueno, un momentito, volvemos enseguida y os traigo un ejemplo. Muy bien, he cogido uno de ZBrush, de la página de ZBrush, ¿vale? Que es una especie de piel, ¿vale? Como veis aquí, una especie de piel de... Bueno, voy a subdividir un poquito para que se vea ahí. Una piel como muy, muy resquebrajada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Fijaros, de hecho, un poco en la parte exterior, ¿vale? Fijaros un poco en la parte exterior. Voy a exagerar un poco, ¿vale? Para que se vea un poco lo que quiero decir. Fijaros cómo cuanto más añado, veis como que el volumen general va como aumentando, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto es algo muy común, ¿eh? O sea, no penséis que es algo que estoy exagerando. Bueno, ahora lo estoy haciendo muy exagerado, pero cuando vais poniendo alfas, el volumen general muchas veces se va como... se va expandiendo, ¿no? Entonces, la diferencia entre el volumen original y el modificado, veis que es muy, muy, muy grande. Entonces, voy a hacer lo mismo con el truquito del Morph Target que os voy a enseñar, que es brutal. A mí, yo es lo que uso y es mi manera de trabajar. No sé, si igual hay otra gente que trabaja de otra manera o lo que sea, ¿no? Yo creo el primer estado, ¿vale? Este, el estado principal. Pero la única diferencia en este proceso, ¿vale? Es que lo voy a hacer... ¡Ay! No tengo ZRMesser con esto. Dejarme hacer un ZRMesser muy rápido. ¿Vale? Vamos a hacer un ZRMesser muy rápido. Lo digo porque... A ver, un segundito. Muy bien, ya estamos. Entonces, lo que decía simplemente... Voy a, de mientras,
proyectarlo de arriba, simplemente para que tenga un poco la misma forma. Le damos un poquito más de... A ver cómo sale ahora. Más o menos bien. Sí, está bien. Vale, entonces, cuando tenemos ya el ZRMS con la proyección, nos vamos a Morph Target y creamos en un estado bajo, por ejemplo en este segundo, ¿vale? Que tenga la forma, que mantenga la forma. O este primero, sí, vamos a probar el primero. Que mantenga la forma, pero que no se vean los detalles. Entonces, guardamos el estado en esta subdivisión, ¿vale? Entonces, estamos guardando que esta subdivisión va a tener este estado primero, ¿no? O sea, el estado base, ¿no? Entonces, subo la subdivisión y empiezo a hacer mis movidas, ¿no? Pa, 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 pa. Como veis, se está expandiendo fuera, ¿no? Está expandiendo muchísimo. Claro, ¿qué pasa? Que yo ahora, si bajo abajo del todo, fijaros que si voy a la primera subdivisión, se activan de nuevo los botones. Y si le doy switch, que switch es básicamente intercambiar entre un estado y otro, ¡pap! Vuelve al primer estado. Pero ¿cuál es la magia? Que solamente está afectando en esta subdivisión. Si yo subo arriba, se mantiene el detalle bruto ese que le he metido, pero ya no tiene el bulto este sobrado que tenía antes, ¿vale? Porque hemos cambiado el estado en la base, ¿vale? Entonces, claro, esto tiene distintos resultados. Vamos a un momento volver aquí, por ejemplo. Esto tiene distintos resultados si hacemos, por ejemplo, la segunda base. Porque como veis, la segunda base... ay, perdón, tengo que hacerlo de antes. Un segundito. Ahí, vale. Si hago la segunda, va a coger mucho más detalle, ¿vale? Que es en la primera. Entonces, hago el switch, o sea, el Storm of Target. De nuevo, pa, 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 lo hincho. Ahí, por ejemplo, voy a la segunda, le doy switch y fijaros cómo tiene todo el detalle, incluso roto el detalle, ¿sabes? Pues fíjate cómo guarda ese contorno. Entonces, ya que me preguntasteis, ya que me preguntó el usuario y bueno, se lo expliqué por texto y tal, pero digo, voy a traerlo en un vídeo porque pensaba totalmente lo de Morph Target que tenía en el canal. Y aparte del Morph Target, pues este truquito yo que suelo usar cuando hago los detalles de la piel para que no se deforme la base, ¿vale? Así que nada, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, como siempre, me anima a seguir por aquí una manita arriba. Estaos atentos a Twitch porque volveremos ahí con un directo, no sé si mañana o pasado, pero bueno, unos días estaremos por ahí por Twitch. Y poquito más, comentar abajo qué os ha parecido, si tenéis nuevas ideas, nuevas herramientas que queréis que suba. De hecho, la nueva actualización de ZBrush está ya lista y hay un par de herramientas que quiero mencionar, así que seguramente traigamos también esas al canal, ¿vale? Así que nada, dicho esto, nos despedimos. Un saludo a todos, muchas gracias por estar aquí y adiós.